25 de noviembre, conmemoración de una fecha muy especial como es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello, desde nuestro municipio, a través de la delegación que dirige Paqui López, pues tenemos una serie de actividades repartidas por el término municipal, aparte de los centros escolares, Colegio Pablo Picasso, Colegio San Luis, Maicandil, en el instituto también, que ahora también estaremos viendo imágenes en este centro. Y aquí, en la Plaza de la Amistad, en Sabinillas, pues tenemos las primeras actividades con estas mesas para concienciar un poquito de la importancia de esta lacra, porque hablamos de víctimas anuales, unas cantidades que son increíbles y que, bueno, que esperemos que no tengamos que lamentar ni una víctima más. Así que vamos a conocer a los protagonistas, nos van a explicar todas las actividades e iniciativas preparadas para esta conmemoración y nosotros estamos aquí pues para ello, para mostraroslo. Bueno, pues en esta mesa instalada en la Plaza de la Amistad tenemos a Magdalena Pineda, que va a estar durante esta mañana de hoy pues mostrando, ¿no?, esta conciencia que todos debemos tener en esta lucha por esa tolerancia cero, ¿no?, contra la violencia a la mujer, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu misión en esta mañana? Nada, la idea es un poco llevar este día pues al público en general, a todo lo que pasa por aquí. Estamos haciendo un pequeño regalo, una pulserita, con un día conmemorando el día 25, que no se nos olvide qué es lo que se celebra este día, y un pin. Y luego es una mesa informativa, pues si alguien se acerca, que la gente está un poco reacia, se cree que estamos acostumbrados a que si hay una mesa con pin y con, es que tienes que hacer algún donativo. No, es completamente gratis, es simplemente, la idea es más de que sepan que hay un punto, que el ayuntamiento está por esta causa, y que en un momento dado, pues si alguien nos pregunta y quieren saber algo, pues podamos decirle a dónde tienen que acudir o cómo pueden buscar ayuda. Perfecto, ¿no? Hay que seguir en esta lucha, ¿no? Es una pena, pero como todos los años tenemos las cifras de víctimas, de mujeres que fallecen, ¿no?, por esta causa, pues hay que seguir en la lucha, no queda otra, ¿no? Hay que seguir. Ojalá este día pues desapareciera como tal, y es que no tuviéramos ni que recordar qué es lo que se conmemora el día 25, pero como año tras año las víctimas siguen creciendo, pues cada uno tenemos que poner nuestro granito y apoyar en lo que sea, por lo menos conciencia, y que poco a poco pues esta lacra vaya desapareciendo. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a vosotros. Venga. Laura López, como mujer edil en el Ayuntamiento de Manirva, hay que darle importancia a este día y tenemos que tener una tolerancia cero con esta lacra que es la violencia contra la mujer, ¿no? Por supuesto, nosotros como ayuntamiento tenemos que promover este tipo de iniciativas, y como yo en primera persona como mujer, pues me siento totalmente a favor de organizar este tipo de iniciativas que promuevan, como bien dices, la tolerancia cero y que no, que todos tengamos apoyo a este tipo de problemáticas, porque al final son problemáticas que están en nuestro día a día, que espero que algún día se acaben por erradicar, que evolucionemos un poquito hacia la igualdad, y para eso estamos aquí, para eso, para reivindicar un poquito que tengamos igualdad, que tengamos tolerancia, que tengamos respeto, y que no por ser mujer pues tengamos que sufrir ningún tipo de maltrato a ningún nivel. Muchísimas gracias, tenemos que estar unidos, está claro. Gracias. Por supuesto que sí, la unión hace la fuerza.
Paqui López es la responsable, ¿no?, de esta serie de iniciativas, ¿no?, tan bonitas que se están realizando en nuestro municipio, como responsable del área de la mujer y de bienestar social. Aquí estamos con las mesas donde estamos concienciando a las personas, pero son muchas las actividades que tenemos repartidas por el municipio, ¿no? Pues sí, la verdad, y no solo hoy. Las actividades de la Delegación de la Mujer se hacen durante todo el año. Se actúa en el instituto, se actúa con la mujer directamente y se actúa en los colegios también de la localidad. Tolerancia cero, si ese es el mensaje al final, ¿no? Ese es el mensaje, tolerancia cero y ni una más, y la verdad es que toda la lucha es poca. Y bueno, terminando aquí nos vamos al instituto, donde vamos a hacer una cadena humana con todos los niños del instituto, porque yo creo que allí es donde hay que hacer el foco principal, hay que hacerlo allí, porque los más jóvenes es los que tienen que estar concienciados con la igualdad. Trabajo de educación al final, ¿verdad? Sí, todo es educación, sí. Todo es educación. Mira que nos hemos encontrado aquí este grupo de amigas de nuestro municipio en este día tan importante, porque hoy conmemoramos 25 de noviembre, el día de la eliminación contra la violencia hacia la mujer. Yo creo que tenemos que ser consecuentes, tenemos que pensar en positivo y seguir trabajando simplemente, no sé cómo lo veis. Pues sí, yo creo que poner una mesa así informativa o, bueno, pues al final visibilizar un día así con una mesa, pues que donde se pueda informar, donde la gente se pueda acercar, siempre es bien en un concepto como es este, que al final no nos aborda a la mujer y sí, bueno, sí, al género en general y bueno, es importante siempre tener un espacio así. Bueno, vamos a tener un montón de actividades. Lo que está claro es que no podemos tener los números de víctimas de mujeres que tenemos de manera anual. No cabe ni una en esa lista, y esto hay que seguir trabajando por ello, como decimos, ¿no? No puede haber ni una víctima. Claro, lo suyo es concienciar a las personas para que todos, pues, logremos un país, pues, con más libertad y con más conciencia. Bonito que se hagan estas cosas, ¿no? Este tipo de conmemoración contra la violencia. Tolerancia cero. Tolerancia cero, y este día hay que reivindicarlo hoy y siempre. La lucha es constante, no es solo el 25 de noviembre. Entre todo algún día se logrará. Seguro que sí, es verdad lo que dicen, que nos centramos en el día por la conmemoración, pero esto tiene que ser una guerra diaria, ¿no? Totalmente, además por el municipio se ven señales, se ven que un poco más conciencian a la población y demás, y el número 016, que es gratuito, y no deja tampoco registro en la llamada. Nada, muchísimas gracias por colaborar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Zúñiga, soy trabajadora del ayuntamiento, directora de área. Y bueno, hoy es un día muy especial, como ya sabéis, es el Día de la Violencia de Género. Y siempre estamos apoyando, ¿no? Desde el ayuntamiento se apoya hacia un camino de igualdad. Todos somos iguales, lo principal es el respeto y esa igualdad, ¿vale? Entonces hicimos, como ya sabéis, un concurso
con esta temática y tenemos la ganadora, que me imagino que ya lo sabéis. Así que yo la voy a hacer para llamarla, para que venga, no sé quién es, Lola Jameson, que no sé cómo se llama, un aplauso para ella. Y le va a hacer entrega del premio la concejala de Bienestar Social, Paqui López. Hola, y vamos a tirar las dos de la cuerda de para que vea. Sácalo el premio. No. Sácalo que se vea. Eso es. Vale, es el premio, que es en bonos para que pueda gastarlo en el municipio. Y van a tirar del cartel que se ha hecho con su dibujo. Una pancarta preciosa. Daros las gracias a todos los que habéis participado. Ha sido un acto muy bonito. Precioso. Y ahora vamos a hacer la lectura del manifiesto que se suele hacer en este día. Este año hemos hecho un manifiesto un poquito más especial y todas estas personas que están aquí son concejales del ayuntamiento, municipio, ¿de acuerdo? Y van a participar con un poco de lectura cada uno. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por vuestra atención. Buenos días. Bueno, empiezo yo. Quería saludaros también en nombre del alcalde, que no puede estar, pero lo sustituimos el resto de concejales. Y voy a dar lectura a la parte inicial del manifiesto y nos vamos a ir pasando la palabra. Y yo quería contaros que desde 2003 han sido asesinadas 1.166 mujeres y 47 niñas y niños en España. Al final, muchas veces nos acostumbramos a las cifras, pero quiero que penséis en un segundo que esa cifra, 1.166 más 47 niñas, prácticamente correspondería a todo el alumnado de este instituto. ¿Os imagináis ese drama? Que todos los alumnos de este instituto fueran asesinados por causas machistas, no sería tolerable, ¿verdad? No podemos quedarnos solo en la cifra y tenemos que ser conscientes de lo que significa cada una de esas cifras. En lo que llevamos de 2022 han sido 36 las mujeres asesinadas, que han dejado 24 hijos e hijas huérfanas. Y en Andalucía han sido 9 las mujeres asesinadas y 6 los hijos e hijas huérfanas. Cifras inasumibles en un país democrático, puesto que cada cifra se trata de una tragedia para familiares, amigos y para toda la sociedad. María, madre de 2 hijos y con 39 años, tras años de maltrato por parte de su marido, este finalmente acaba con su vida. Carmen, tenía 17 años cuando empezó con su pareja. El comportamiento de este fue haciéndose cada vez más errático, de las prohibiciones para el tipo de vestimenta hasta obligarla a no relacionarse con nadie. Fue asesinada en lo que su entonces novio alegó un ataque de celo. David y Susana, de 2 y 6 años, murieron a manos de su padre. En pleno divorcio, este individuo decidió poner fin a la vida de los dos pequeños en una truculenta venganza contra la madre de los menores. Estas víctimas engrosan un listado de nombres, de rostros, que han sido apagados en pos de una violencia indiscriminada. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de trabajar en conjunto para erradicar esta lacra de nuestra sociedad. A lo largo de los años evolucionamos en diversos aspectos, sin embargo seguimos silenciando gritos de mujeres que necesitan ayuda. Miramos a otro lado cual ruin espectador, haciendo algo omiso a los cientos de muertes que se producen cada año por violencia de género. Somos testigos invisibles de una comunidad que continúa enferma. Tenemos la capacidad de hacer grandes progresos, pero somos incapaces de ofrecer nuestra mano a quien más la necesita. En la actualidad, una mujer puede divorciarse y aún entonces se le impondrán culpas y trabas, sumergidas en diversos estereotipos,
que harán su recuperación más compleja. En vista de los trágicos datos que conocemos de las víctimas de la violencia, quedan muchos pasos que dar. La protección, la seguridad y la ayuda psicológica a las mujeres denunciantes debe ser una prioridad. Tras una larga lucha, en diciembre del año 2004 se promulgaba la Ley Integral contra la Violencia de Género en nuestro país. Años más tarde, en 2017, se aprueba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde el Ayuntamiento de Manilva, entendiendo que la educación es la base para que nuestros jóvenes comprendan esta problemática, se llevan a cabo diversas iniciativas, charlas y talleres sobre la igualdad, en las que pueden expresarse y entender cualquier tipo de relación de una forma sana y segura. Es imprescindible que tanto mujeres como hombres comprendamos que el único camino es el de trabajar en conjunto, como un equipo indivisible, con el fin de que no haya más víctimas en ningún ámbito. Si os parece, para terminar, vamos a guardar un minuto de silencio, ¿vale? En memoria de todas las víctimas. Muchas gracias. Vale, gracias. El Instituto La Piña agradece, lógicamente, ¿no?, en primer lugar, al excelentísimo Ayuntamiento de Manilva. Como podéis comprobar, creo que casi toda la corporación está aquí, ¿no? Sino casi, creo que falta nada más que el señor alcalde, que por motivo de fuerza mayor pues no ha podido venir, pero aquí, como podéis comprobar, está toda su corporación, con lo cual es un día bastante importante, ¿no? Nosotros, lógicamente, le agradecemos siempre al Ayuntamiento y a todas las concejalías, porque siempre participan activamente con el Instituto, apoyando, ayudando, asesorando, etcétera, etcétera. Y por parte del Instituto, bueno, pues también se lo queremos agradecer a la persona que ha sido la que ha coordinado todo esto, como es Lourdes Escobedo, que es nuestra, un aplauso, que es nuestra coordinadora del Plan de Igualdad este año. Como bien han dicho, hoy no es un día de júbilo, ¿vale? No es un día alegre, sino que es un día triste y un día de luto. Con lo cual, este día espero que por lo menos nos haga reflexionar, ¿no?, sobre que cualquier tipo de violencia ejercida, ¿vale?, contra la mujer, ¿vale?, es muy negativa. Y desde aquí, desde las aulas y desde aquí, desde el instituto, es donde tenéis que empezar a saber, a proponer y a sensibilizaros de que ese tipo de violencia, primero, no podemos permitirla y, segundo, tenemos que denunciarla. Muchas gracias, nos vamos a clase y muchas gracias por vuestra participación y, sobre todo, por vuestro respeto. Muchas gracias. Primer teniente de alcalde Diego José Jiménez, un acto muy emotivo, bonito, de luto también, como explicaba también, ¿no?, desde la directiva de este centro educativo, porque tenemos que tener esa tolerancia cero y hay que empezar por la base, ¿no?, la educación al final, ¿no? Pues sí, porque como he dicho aquí en mi intervención, muchas veces detrás de las cifras, que muchas veces nos acostumbramos y parecen que son frías, ¿no?, he intentado hacer ver a los chavales, ¿no?, que 1.166 mujeres, desde que tenemos estadística, correspondería prácticamente a todo el alumnado de un instituto, ¿no? Nadie comprendería que eso ocurriera, pero ese goteo incesante a veces hace que prácticamente no le demos la importancia y la atención que merece, ¿no? Cada víctima deja detrás un drama familiar, unos hijos huérfanos, unos amigos desolados,
y la realidad es que se ejerce esa violencia por la desigualdad que genera el machismo, ¿no? No, yo soy padre de una hija y algo que he defendido siempre por convicción, por desgracia, también lo tengo hacia ahora por necesidad, ¿no? Veo que todavía la sociedad no es igualitaria y que hay que seguir insistiendo en este tipo de política, y por supuesto porque las cifras son indiscutibles, ¿no? 1.166 dramas en lo que va desde el 2003 que hay estadísticas, ¿no? Que no significa que no las hubiera antes. Manilva se vuelca con esta fecha, pero no solo con el 25 de noviembre, porque aquí tenemos siempre actividades relacionadas con la concienciación durante los 365 días del año, ¿no? Sí, se hace un magnífico trabajo desde la Delegación de Asuntos Sociales, pero siempre con la participación de todo el ayuntamiento, porque bueno, siempre es necesario este tipo de políticas, ¿no? Sobre todo la gente dirigida a la gente más joven, que conciencie, que se den cuenta de que detrás de las cifras y de los manifiestos hay personas que de verdad lo pasan mal y que tenemos que estar todos muy atentos y tener tolerancia cero con este tipo de comportamiento. Muchas gracias, Diego. A vosotros. Todas y a todos. Mirad, vamos a inaugurar, a dar comienzo este evento con unas pequeñas palabras que voy a leeros. No quiero esa camiseta que es rosa y es color de niñas. No puedes jugar. ¿Por qué? Porque el fútbol es de los niños, no de las niñas. ¿Que te guste la ropa? Eso es de niñas. A mí no me gusta bailar, eso es de niñas. ¿Cómo va a ser una niña policía? ¿Cómo va a ser una niña militar? No corres nada, pareces una niña. No tienes fuerza, pareces una niña. Seguro que habéis escuchado alguna vez esta frase en algún momento, o incluso puede que inconscientemente le hayáis dicho a alguno de vosotros. Pues precisamente lo que hoy se celebra es todo lo contrario a lo que acabo de leer. Y es por eso por lo que voy a leer estas frases anteriores como son en realidad. Me gusta esa camiseta rosa, no digas chorrada, los colores no son ni de niños ni de niñas. No solo fútbol si es de niñas, sino que la selección española de fútbol femenino es la sexta selección mejor del mundo por encima de Brasil y de Argentina, tan aclamados. La ropa y la moda es masculino y femenino, no entiende de sexos. Bailar es ritmo, movimiento y expresión. Y que yo sepa, todos tenemos ritmo, todos nos movemos y todos nos expresamos. De los 2.300 policías que entraron en 2021, 758 fueron mujeres. Y eso me da una gran alegría que va en aumento. La general Patricia Ortega
condecorada con la Cruz de San Hermenegildo, primera mujer en ascender a la división de general, máximo galardón del ejército. Y ese dato me alegra enormemente que vaya en aumento. No corres, pareces una niña, ¿sí? ¿Y qué me dices de Lynn Thompson, que corre 100 metros en 10 segundos? Infinitamente más rápida que cualquier hombre que conozca, y conozco muchos. Las mujeres no tienen fuerza, ¿sí? ¿Y qué me dices de Don Amur, que el levantamiento de piedra levantó 146,9 kilos en arrancada, ella solita sin ayuda, como si cogemos 4 niños de sexto, los ponemos uno encima de otro y los levanta? Infinitamente más fuerte que cualquier hombre que conozca, y conozco muchos. Si pensásemos de este modo, días como el de hoy, pues no sería necesario. Y es por ello por lo que espero y deseo que en las futuras generaciones, días como este ya no tengan sentido. Y eso solo lo podéis lograr vosotras y vosotros, todas y todos, juntos, porque cambiando los estereotipos, cambiando el pensamiento, se cambian las conductas. Gracias y enhorabuena por vuestro buen trabajo. Vamos a dar paso ahora al manifiesto que van a leer las niñas de quinto y sexto de primaria. ¡Fuerte aplauso! Hoy, 25 de noviembre, todos los niños y niñas docentes y miembros de la comunidad educativa nos hemos reunido para decir basta a la violencia hacia las niñas y las mujeres, así como cualquier tipo de violencia. La violencia de género nos afecta a todas las personas de una manera u otra y queremos acabar con ella. En nuestro colegio creemos en la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres, y por eso trabajamos día a día para crear un mundo en el que todas las personas sean libres y vivan sin miedo. Queremos un mundo en el que todos y todas podamos ser nosotros mismos y elegir nuestros propios caminos. La comunidad educativa del Pablo Picasso nos reunimos hoy para exigir que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas. Nos comprometemos a seguir en el camino del respeto y el cariño, a unir nuestras manos para seguir cooperando y a utilizar el diálogo para resolver nuestros conflictos. Queremos ser el ejemplo de una sociedad justa y respetuosa, demostrándolo cada día en nuestras aulas, casas y en general en nuestra vida. Hoy, 25 de noviembre, los niños y niñas del Colegio Pablo Picasso hacemos crecer una hermosa flor con nuestros pétalos de buenos tratos, empatía, respeto y cariño. Le quitaremos las espinas de la violencia machista y las regaremos para que nuestro mensaje de tolerancia cero con las actitudes sexistas inunde no solo en nuestro colegio, sino en todos nuestros pueblos y ciudades. Los niños y niñas, docentes y miembros de la comunidad educativa del Colegio Pablo Picasso gritamos ¡No a la violencia de género! Es la flor marchita que tenemos y vamos a darle vida entre todos nosotros, ¿vale? Damos paso a infantil, 3 años. Chicas, cuando queráis, los niños de infantil de 3 años. ¡Bien, campeona! Venga, pasamos, comenzamos con primaria, primero. ¡Vamos! Thank you.
creo que falta clase, ¿no? Listas y listos. Tres, dos, uno, va. Yeah.
feminista. Pero yo ando asustando. Cuando vuelvas a casa, igual que el día. Apretar un tornillo, se vas a descansar. Por el mismo trabajo, lo mismo hay que comprar. Las caricias y besos, cuando quieres se dan. Aquí nadie es la suerte, ni de tu propiedad. Ni el más mínimo grito, vamos a torrear. Si te ves a nosotras, vamos a ¡Gracias!
va a repetir 5 años más. ¿Vale? Venga. Repite conmigo, soy única. Muy bien, y terminamos con 5 años de... Ahí tenéis de blanco un profe, todo el mundo conoce al profe José Miguel, ¿verdad? Vamos a hacer una hora. ¿La sabía hacer la hora o no? Tres. Seguimos, seguimos por aquí. Yeah.